Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les habla Vite, estamos acá en un nuevo video, estamos jugando Real de Carry. Y nada, vamos a ver qué tal el sonido, no me acuerdo dónde lo había dejado la última vez. Que se hace un 30, ¿no? O por ahí. A la grieta del invocador. En fin, nada, estamos acá, después de un tiempito sin grabar, creo que llevo más o menos una semana. Desde que estuve enfermo, probablemente, sí, una semana creo. Con lo de las fiestas y todo eso, ¿no? Se me ha ido, o sea, no se me ha hecho complicado. Pero tuve mucha gente en casa y toda la mierda, ¿no? Vienen amigos y... y nada, un par de amigos, los familiares, bueno, ahí como las fiestas es como que no trabajan. Entonces es más complicado porque estoy solo, no puedo grabar tan seguido, digamos, no tengo la misma libertad. Así que nada, volvemos acá un poquito con Esreal a ver qué tal nos va. Aprovechando la skin esta, me la regaló un suscriptor, Firnich, Forever in Our Kokoros. Es muy buena realmente. Yo creo que me voy a morir y me voy a acordar de Firnich, el buen Firnich. Creo que fue el primer regalo que me regaló un... o sea, el primer regalo que tuve un suscriptor, creo que fue el de él. ¿Qué hacen este? No, creo que necesité el issue, un Shaco, pero bueno. El otro día estuve hablando con... ¿con quién estuve hablando? Con Nedochan y Mr. Disaster. Ahí un toque en sus streams. Estaban como a las 4 de la mañana, una cosa así, ¿no? En Twitch. Y... nada, me quedé ahí charlando con ellos un poco. Parece que a Mr. Disaster le apetecía, onda... pasarse, darse una vuelta por el canal, le dije que lo vea y todo, y al final se terminó suscribiendo. Así que nada, bastante bien. Le preguntaría por qué no hace más videos realmente, si me lo vuelvo a cruzar de vuelta, pero no sé a qué hora. O sea, tienen los horarios de streams ahí colgados, pero no... no sé si es así tan regular como muestran los horarios. No sé si están ahí porque... por temas de... fuck. Oh, el pilar. Así que nada, creo que me pasé por su canal, tiene unas cosas así, son como unos pequeños montajes, ¿no? Son como más graciosos, mini películas así, que o sea, son referidas a películas, pero que tienen que ver con el LOL, ¿no? Ustedes saben. No deberíamos, ahora sí. O sea, como quieras. ¿What? ¿Cómo arrastré eso, vieja? O sea, estaba enfrente tuyo. Voy a dejar el ward por las dudas. Nah, estuve un charlón con Edo Chan. Estuve viendo un par de cosas estos días, estuve viendo más más público de YouTube que creador de contenido, ¿no? Estuve ahí por el canal de Cabra, creo. Un par de preguntas y respuestas. Cuelga videos de la Season 3, creo. O sea, muy loco eso. O sea, las preguntas y las respuestas son de esta Season, pero él cuelga videos de la Season 3, que los tiene ahí guardados de algún lado, ¿no? Y los cuelga. Muy... no sé, muy raro, se me hizo muy raro verlo. Digo, este chabón se... se olvidó de que estamos en otra season y no, la verdad es que me comentó un amigo que lo ve hace mucho que para él la mejor season había sido la temporada 3. Y por eso cuelga videos de la season 3, pero con preguntas y respuestas de, bueno, de hoy, digamos. O sea, no de hoy, pero de la actualidad. Así que nada, gente, no saben, casi me muero, posta, se me inflamó el hígado, no sé qué mierda me dijeron a mí que era, casi, pero me muero posta, eh. Tenemos ahí el rayito. Hace un buen daño, de hecho. No hace un daño muy malo. Primer ítem que nos vamos a comprar va a ser el azulito este que nos da crítico. O no, el que roba maná. El que roba maná, sí. No. ¡Boom! Si no es que... tengo Geal, pero... él también tiene gel, ojo. Nice. Oh, fuck. Oh, baby. Te vas para tu casa. Good job, man. Ojo con Shaco, ¿tiene un Shaco? No. Ah, sí, tiene un Shaco. Nosotros también, ¿no? Sí. Está en mid. No pasa nada. Me voy a esta oleada y me voy. Una oleadita más. Está bajando igual. Bueno, creo que lo vi bajar. No tengo la E. Eso es lo malo. Y tiene Ignite el puto Shaco, ¿no? Ah, fuck. Bueno, por lo menos saqué la experiencia. ¿Qué es lo que importa? Podríamos sacar un Jhin, un saqueador de esencias. El saqueador de esencias me gusta más por lejos, pero el Jhin también, o sea, está bueno, me agrada bastante.
Una Trinity. No, no estaría mal. Para nada. Para nada, baby. Tiempo se agota. Un par de galletas. Este coso lo voy a sacar a nivel 9 recién. Está bueno. No está mal. La jugó bien el Nautilus, les digo. La jugó bastante, bastante bien. Me impresionó un poco. Vamos a hacer algo que debería haber hecho hace como 5 minutos 43 segundos. Y voy a prender el aire de mi casa. O sea, tengo un puto aire. O sea, no se dan una idea de lo que es tener un aire. No querés salir en tu puta vida. O sea, acá donde vivo hay 40 grados. 40, chicos. No saben lo que es eso. O sea, salís y te derretís. Así, onda, te morís. Te morís. Literal. No hay chance de estar afuera. Yo no puedo. O sea, sí podés, pero te querés matar. El buen rayo. What? No sé de dónde salió todo ese daño. O sea, no puede ser que el rayo esté tan roto como para hacer ese daño. Igual lo tenemos casi todos. No, él tiene la maestría esta que absorbe daño, creo que es. Necesito practicar un poco acá el farm con el personaje, que hace mucho no lo uso. Me acuerdo cuando me regalaron la skin, estuve una semana jugando es real. Mínimo. Sí, una cosa así, haber estado como una semana jugando es real. No me la creía ni yo. ¿Salta con básicos? ¿Cómo es la onda? Tercer ataque o hechizo contra un campeón enemigo. Sí, salta con básicos también, así que es muy bueno. Pensé que era solamente con hechizos, ¿eh? Ojo que la estuve usando bastante tiempo y pensé que era solamente con hechizos, pero no sabía que saltaba con básicos. Por eso pregunté. Y tiene que ser contra campeones. Ahí está, y saltó. Ah, hubiera tirado flash, pero me comí las trampas. O sea, estoy sin los lentes. Y tengo como una mini embolia en el cerebro, ¿no? Ustedes saben que no veo bien. Entonces estoy perdiendo un poco de concentración en ese campo, digamos. Siento el Shaco. Ahí está. También está el otro Shaco, pero... ¿Puede entrar bien o...? ¿Está la caja? No tengo mucha maná, que digamos. O sea, si me inician y muero. ¿Murió? Buena, buena, buena. Se la llevó Shaco con Ignite, creo. Creo que lo utilizó, ¿no? Sí, recién, así que... es de él, totalmente merecido. Voy a ultiar para limpiar la wave rápido. Recuerdo que, o sea, la ulti no tiene un... O sea, tiene un daño bueno. Pero comparado con otras ultis, no es que sea lo mejor del mundo, ¿no? Mientras más a más enemigos les pegue, menos pega la siguiente ráfaga. O sea, al primero que le pegue, le va a pegar bien. Pero después no tanto. Se va a disminuir el daño y realmente no... ¿cómo explicarles? No es tan worth realmente en algunos casos. Porque sobre todo en línea es muy complicado pegarlo con la cantidad de minions que hay. Por eso a veces algunos jugadores lo utilizan para limpiar más que para hacer daño. Igual es un pequeño daño si lo llegan a pegar. Lo pueden llegar a matarlo, pero deberían tratar de apuntar como fuera de las oleadas de minions. Y es complicado porque las oleadas vienen así como en intercalado, ¿no? Tienen que apuntar cuando pase la oleada. Tienen que tratar de usar el ultimate para hacer la mayor cantidad de daño posible o simplemente limpiar la oleada con tu ulti. Sobre todo en esos casos, porque ahí Jinx perdió un poco de farm y su línea se ha apoyado un poco. El farm la agarró la torre. Ok, tiró las traps. Ok. Tenemos un daño aceptable. Tenemos CDR, ¿no? Sí, 10% de CDR. Tenemos 5 en los casters. Pa, que re, eso no... No quería errarlo. Se cura, ¿no? Creo que Trundle igual se cura por cada minion que se muere. O sea, ni aliado ni enemigo. Por cada minion que se muere. Eso hace que tenga un sustain bastante interesante. Ok, eso no es muy bueno para mi gusto. Ok, los dos Shacos están en racha. Es muy loco. Uno va 3-0 y el otro... No, el otro también va 3-0. 3-0-1, 3-0-2. El carry de ellos va muy atrás.
Le saco un nivel y un poquito de farm, creo. Puta que le parió. Ok, no tiene muchas ganas como que de pelear. Dale, Nauti. Fuerza, weón. Nice. Quiero pelear, pero ellos no se van a dejar, obviamente, ¿no? Es como que tengo. Voy a tener que usar la E como más agresiva. El rasgo tiene un daño bueno. Recomiendo usarlo realmente con los carries. No sé si tanto, pero he visto bastantes carries con el rasgo. No nos engañemos. Es aceptable. No, de hecho es muy bueno. Tiene un daño muy, muy alto para mi gusto. Debería nerfearlo, pero ya, al instante, cuando termine la partida. O sea, ustedes me entienden, ¿no? Boom. A ver qué tal el Shaco. ¿Cuál es su posición? El Shaco como que estaba tratando de hacerle mirror al otro Shaco. Tengo la boca un poco seca. Por ahí si no modulo bien es por eso. Y más ni hablar de que hablo un poco más rápido de lo normal. Debería venir acá. Vamos, Shaco, yo sé que tú puedes. Nice, nice, nice. Ese es mi Shaco, ese es mi Shaco. Bien, bien. Perdón, boludo. Perdón porque creo que lo saqué yo y quería sacar el Taragon, ¿no? Pero, sorry. Sorry ahí, mala mía. Mala mía, mala mía. Ok. La Jinx lo tiene también, ¿no? Sí. Sí, sí, no es tonta. Llevo siglos tras ellos. No tengo mucho maná, debería irme al carajo. ¿Cuánto me falta? No, lo tengo el ítem. Deberíamos irnos. We're going back to base. Back to basics. Room, bitch. Corre, 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 corre. Te fuiste, te vas. Te vas. Necesito un poquito de ayuda acá, ¿no? Como que estoy un poco apretado de gente. Ah, van a drag, ¿no? Bueno, sería lo más lógico. Estamos muy, muy low de maná y de cosas. Lucky. Bueno, en realidad no van a ir, pero podrían ir. Lo siento, Shaco. No agota ataque speed. Las de cooldown tampoco van mal, pero qué sé yo. Podría haber sacado un ping también. Es demasiado tarde. Oh, la caja. Voy. El Auti no estaba muy loco por estar ahí. Está low, de hecho. Bastante. A ver si le pego a alguien. Sí. Bueno. Se acabó. Ok. Alguien se murió, ¿no? El Shaco. Creo que la puta que lo parió, o sea, what? Creo que el Shaco se podría haber salvado de todas maneras. Ah, el Darius está haciendo un destrozo ahí, bastante importante. El tiempo se agota. ¿Tiene AFK al top? No, no, cierto que vino acá, tiró teleport y todo. Tiró teleport a Tribush. Y el Trundle, bueno, es un Trundle de support que está ahí tirado. Vamos, el Caddy, nene. Shaco está en blue. Con el Lobos. Lo vieron por el lugar, ¿no? Nada, hay que preocuparse. Realmente no tenemos un peligro muy, muy copado ahora mismo. Más que tirar la torre. No tenemos otra preocupación, ¿no? Todos los sistemas están listos.
Podrían ir Trundle, eso sí sería un problema, pero... Ok. ¿Cuál es su posición? Necesito drenar un poco de maná ahora que lo pienso. Tenemos un Jhin para sacar. Es una masacre, wey. Pues vamos a cambiarlo, ¿no? Not bad. Voy a intentar tirar mid con el tip. Que parece que lo tiene bastante cocinado, ¿no? De todas maneras fue una partida medio... bastante cerca, creo. Tuvimos ahí en bot, tuvimos un poco de suerte, creo. O sea, fue un outplay de aquellos. Pero el cálculo de daño estuvo muy, muy justo, ¿no? Creo, para mí. Sobre todo porque el... Oh, fuck. Lo vimos, Darío. ¿Ese dodge? ¿Qué onda? ¿Por qué no lo agarró? ¿Eso fue un dodge o...? Te ayudo, güey, te ayudo. What? Seré dueño de mi futuro. Ok, tenemos la pequeña... Ah, mirá, no le pegás a la caja con la Q, o sea, no. ¿Cero? Mira vos. No. Oh, por un pelo. Por un pelo. Suena apocalíptico. El área es muy mala, ¿no? Como que va a 0-5. Podría ir un poco mejor, ¿no? Vamos a medio. Está turbio el ambiente. Uy. Me voy a guardar la E. No voy a entrar con la E ni de pedo. Porque si me pega. Si me pega el pilar bien, estoy bastante muerto. Tiene una ping ward, lol. Nice. W. Mejor que a ese que pegué en mi vida. Páralo. Oh my god. Ok, Jinx está ahí un poquito low, ¿no? La podría haber alcanzado, creo. Con el ready y con el close gap. Más que nada. Pero... Va 1-3. Pobre, me da perita. What's up? Desaparezcan, chicos. ¿Tenemos el drag? No, lo tienen ellos, de hecho. Nosotros estamos en 1.43. Llevo siglos tranquilo. Qué partida tan corta, o sea, fue muy rápida. Se desarrolló muy rápido la partida. Para mi gusto, ¿no? Dale, pero si estoy acá dentro del rango del agro, o sea, no me jodas. ¿Se para vos? Para derrar el doble bufo, me siento muy culpable. Así que el buen Mr. Disaster, si algún día ves mi video, Mr. Disaster. Saludo para usted, saludo para Firnich. Capaz que un... te van a hacer un preguntas y respuestas realmente cuando llegue a un 2K500 de suscriptores. Oh, fuck. Te has ido solado, mi querido Jaco. Me ha costado un Heal, pero bueno. ¿Tiene el Rocket? Voy a estar atento al Rocket. Debería ser capaz de irme sin que me muera, ¿no? Ah, ese ítem. Ah, este ítem. Por favor, lo que me gusta es ese ítem. No les puedo decir cuánto me gusta ese ítem. Es increíble, realmente. Un amor. Un amor. No es que me guste porque... O sea, no hace mucho daño, ¿no? ¿Cuánto hace? No hace casi daño. Suena apocalíptico. O sea, solamente lo del Jhin. Y ni siquiera está en la descripción del objeto de stock. Debería estar, ¿no? Debería estar en la descripción del objeto, sí. El AP que te da por lo menos. Por lo menos... ¿Qué quiere? ¿Desde cuándo te le podés parar al frente a una Jinx? Con la maestría del rayo, o sea. ¿Cuál es su posición? Y eso que ya también lo tiene. Dale, Darius, compartí con los pibes. Tenemos el drag ahí, cercano. Llevo siglos tras ellos. No one's here.
Fuck you. Fuck you, dude. Todos los sistemas están listos. Ya van a ver, gente, en estos días voy a empezar a subir otras cosas diferentes que el LOL. Necesito terminar de planearlo igual, es complicado. Aunque no lo crean, subir una serie de otra cosa que no sea LOL es complicado, porque LOL son partidas independientes, ¿no? Vos podés agarrar y decir, bueno, hoy voy a grabar, no sé, al carry. Te traes un carry que te guste y pum, lo arreglas. ¿Cómo erras eso? O sea, soy como carajo lo erras. Traes una de carry, ¿no? Vos te acotás con la idea de traer una de carry. Pum, te levantás, entras a una partida, te pones a grabar ahí a de carry o jungla, lo que vos quieras. Es el hecho de grabarlo igual, es el otro. Pará, salto para adelante. O salto para atrás, salto para atrás. Y lo grabas, punto. Bueno, después, edición, toda la mierda que vos que le quieras hacer, ¿no? Música, tema aparte. Pero grabar una serie es como que tenés que tener un tiempo dedicado porque tenés que terminar el juego en cierto punto de partida, ¿no? Tenés que empezar a jugar, por ejemplo, digamos que voy a subir Life is Strange. Cuando subamos Life is Strange, probablemente grabé un capítulo entero. Oh, fuck. La buena Jinx. Snipeando ahí, campeones. Cuando grabe Life is Strange, por ejemplo, o algún otro juego, tenemos que subir un capítulo entero, más o menos. Y es complicado porque... No puedo grabar la mitad de un capítulo y dejar la computadora prendida durante una semana con el juego ahí abierto a la mitad. ¿Entienden? Ese es el gran problema de grabar juegos así como largos, digamos, ¿no? O sea, juegos de verdad. El LoL es un MOBA, que es un juego, pero no es un juego con historia, digamos. Es un juego con... tiene un par de lores, hay unas historias entre campeones, pero... no es que tenga la historia de un juego posta. Que a mí me gustaría mucho que el LoL fuera así. Hay juegos de rol que tienen esa clase de historia. Te voy a tener que solear de vuelta, Jaco. Suena apocalíptico. Por ejemplo, ¿qué he jugado? Dragon Nest, creo que fue lo último que jugué así con historia. Es muy bueno el juego. Se los recomiendo, si algún día tienen tiempo, pueden jugar a algún servidor latinoamericano de Dragon Nest. El juego, en gráfico, digamos, es raro, ¿no? Es como que siento que se esmeraron muchísimo en skills. Realmente se esmeraron un montón. ¿Qué carajos es eso? LOL, porque está marcado el casillero. Ahí está. Siento que en skills, el juego es un mil. O sea, los skills, todo lo que es la gráfica de los skills, para mí es muy bueno. La animación, ¿no? Es como que se fue al carajo. Yo lo vi el juego y dije, este juego en skills se va a la mierda. Todo, o sea, todo. Es muy, muy bueno. En las animaciones, por ejemplo, la Q es real así hermosa como la ves así con esta skin. Bueno, así son todos los skills del juego ese. Pero en cuestiones gráficas, así como de personaje, que vos lo ves es real, digamos, es... no es un mil, pero... tiene un acabado un poco más... copado. Dragon Nest no, es como que sacaron dibujos de una serie de anime y nada. Y los pusieron ahí, ¿no? Como que pusieron unos triangulitos así sin mucha gráfica y quedó. Es aceptable, digamos, porque es un juego de rol. Pero por ejemplo, si mezclaras la gráfica que tiene Lineage, para mí Lineage 2 tiene una de las mejores gráficas en personaje que yo he visto, creo. Creo que vale muchísimo la pena jugar el juego, por mucho ping que tengas también, es un juegazo para mí. Lo he jugado bastantes años, creo que unos 8 años en varios servidores. Tenía mi clan y toda la mierda, ¿no? Quienes lo hayan jugado lo van a entender. Pero en cuanto a acabado de, no sé, de NPCs, o sea, la cagaste medio copado, ¿no? No, salí. En acabado de monstruos, de mobs, siento que también le faltó un poco el juego. Si mezcláramos Lineage y Dragon Nest, creo que sería una cosa muy buena, para mi gusto, ¿no? Una obra de arte, realmente. Deberían jugarlo. No sé por qué llegamos acá al punto, pero fuck my life. El punto es que cuando grabo un juego largo necesito tener tiempo, mucho tiempo. Y el tiempo se agota, chicos. El tiempo pasa. El tiempo es como la fruta. El tiempo pasa, como una uva pasa. No, mentira.
No sé cómo carajo era la frase, pero era algo de precio. Entonces es complicado grabar juegos largos. Grabar juegos cortos, ahí es otra cosa. Tienen stage más chiquititos y... Oh, fuck. Sos un regalo, baby. Oh, baby. No. Knacker. What? Nice. Nos podemos ir, ¿no? Ok. Nos vamos. Te sonido acá un poquito para que no te maten nada más. Tenemos ahí los golems. Tenemos un blue también allá. Me gustaría hacer varón. Ese es el problemita de los juegos largos, ¿no? Canecro, RB graban... Creo que RB empezó grabando juegos largos. Antes de tener el canal de LOL. Y creo que los graba así como por capítulos que vienen ahora, ¿no? Vienen por capítulos los juegos largos y es más... Es más sencillo por un lado porque los puedes dejar para enganchar así como terminas un capítulo 1, no te tenés que estar preocupando por esas cosas. Antes era totalmente diferente, por ahí los podías cortar y toda la mierda, ¿no? Futuro negro, ¿eh? Pero era un viajecito más chico. Ahora es como que... no sé. Necesitas tener ahí tus 40 o una hora. Una hora quizás dura un capítulo, por ahí más o menos. Depende, si la cagas muchas veces... durará un poco menos. Durará un poco más, digo. Hablando de eso, estoy a punto de comprarme Planta vs Zombies Garden Warfare. El 1 está de oferta en Origin. Creo que está como a $8, una cosa así. Y no me parece caro, así que probablemente lo termine comprando. Oh, nice. Está muerto, campeón. Goodbye. El otro día me preguntaron, ¿qué me había preguntado? ¿Si juega con Smartcast o con casteos así como hechizos? ¿Cuál es su posición? Normal, juego con Smartcast por un... No sé, es como que me visualizo la línea en mi cabeza, ¿no? Y apuntadas y pum, listo, ya está. Hay gente que juega sin el Smartcast. De hecho, he visto a profesionales jugar sin Smartcast. Es... ¿cómo se dice? Una preferencia, ¿no? De... Vos como jugador, es verdad que por ahí te podés agarrar un par de segundos, pero... No sé si un par de segundos, pero... Unas milésimas. Eso sí es verdad. No se lo discuta a nadie. Pero sin el Smartcast por ahí sos un poco más preciso. Tengo miedo que el payaso me salte. Sin el Smartcast... por ahí sí, creo que sos un poco más preciso. Como... No sé, a ver. Es como que tenés un tiempo más para apuntar, ¿no? Si te yukean así para los costados o se meten a los bushes. Por ahí, con el Smartcast es como que tengo un pensamiento más de ¡pum! Ahí, apuntar y ¡pum! Y sin es como que tengo más a apuntar tranquilo. Jodido Rocket. Las maiteas bien, ¿no? Olvídate. ¿Qué sé yo? Si tienen un personaje al que le cueste mucho jugar sin Smartcast, por ejemplo, Ahri creo que puede ser uno. Por el tema de la E, más que nada. La Q es apuntable. Por ahí no tanto también por el tema de apuntar, sino por el rango. El rango máximo te lo muestra. Por ahí uno se confía, ¿no? Y piensa que el skill llega más lejos de lo que es. Y esto te muestra justo el rango máximo que tiene el skill. Es bastante... No sé, es útil, creo. Para los jugadores nuevos es bastante útil. Y también para los veteranos, porque realmente no hace la diferencia entre subir de liga y no. Porque, o sea, no estás jugando un nivel competitivo tan alto. Incluso en las ligas de Challenger, solo que uno es que estás jugando un nivel competitivo nacional o no sé, a un nivel de LCS, ¿no? No creo que haga mucha diferencia. Si los jugadores profesionales juegan en solo queue... Y están en Challenger Tier y lo juegan sin Smartcast, es porque... Puedes subir tranquilamente. ¡Pum! No llega. Esas son cosas del Smartcast que se podrían solucionar si lo tuviera activado. Podría haber visto hasta dónde llegaba el skill, pero no. No sé, paso eso, es como... que ya me acostumbré a jugar... con Smartcast. Tengo que gastar flash porque si no me volaba, pero... ¿Podría hacer algo contra la Jinx?
¡Woo! La ulti, ¿no? Sí. Oh, fuck. Casi me mata el Gangplank. Me mató el Gangplank. Fuck my life. Podría sacar a lo de Lifesteal también. Pero no con ese ítem. ¿Dónde está mi ítem de Lifesteal que me gusta? Acá está. Una torreta. Acá. Deberían ganar. Es que la Ahri todo el asco me dice dos ganks de mierda y de todo, pero la tipa no usa ni un spell. Sí, la Ahri no era muy buena, que digamos. 1-6 terminó, pero tampoco era para flamearla tanto. ¿Qué sé yo? Teníamos un Druid de soporte, o sea, no teníamos, tenían ellos. No es que sea el mejor de los soportes, no se ofendan los Druid de soporte. De hecho, tengo un amigo que subió ahora con Druid de soporte porque el personaje le gustaba mucho, fue muy gracioso. Me dijo, es que mi corazón me decía que yo tenía que subir ahora por primera vez con el personaje que más usaba en esa temporada. Y como lo usaba tanto, y era las pick, ¿no? Y le había quedado support. Dijo, voy a jugar Druid de soporte y lo terminó jugando y a ver si le pegó. Y terminó subiendo. Tuvo una serie de pilares muy buenos. Yo vi la partida y tuvo una serie de pilares muy, muy copados. GG. Así que fue worth haber subido con Drunde. Qué hijo de puta, ¿no? Después de dar tanto tiempo no puedo creer que lo haya hecho. Es como que casi que se autotrolea la promoción. Tampoco puedo creer que haya subido con esa mierda, pero bueno. Igual es bueno el personaje. Es un personaje de uno contra uno muy, bastante, muy fuerte para el gusto. Te arruina. Te arruina. Y es muy molesto contra los carries. En fin, gente, si quieren las runas y las maestrías en la descripción, ya saben. Este video lo hice para que vean el potencial, ¿no? De la maestría del decreto del Señor del Trueno. Es muy... Para mi gusto, es muy abuso. Es increíble. Así que, si lo quieren ver... Bueno, dejo las maestrías acá abajo, ¿no? Lo pueden probar en distintos carries. En Vayne no lo he probado todavía, pero ya va a llegar. Va a tocar. Quizás esta noche lo pruebe. Así que nada, gente. Muchísimas gracias por ver. Saludos a Firrich, Edo-chan. Los chicos que me ven siempre, la gente que me ve siempre, me comenta los videos. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Todavía no se acaba el año, así que, bueno, felices fiestas por año nuevo, si es que no subo video nuevo. Y nada, gente. Yo soy Bit. Como siempre les digo, play the game. Nos vemos.